Diana Golden y el licenciado Manuel Reyes López quisieron ir a cobrarle a el señor Alfredo Adame. No es mucha plata, bueno, no sé, para la gente tal vez no es... sí, es mucha plata. Pero para lo que Adame presume, carros de lujo, mansiones, superestrella de Hollywood, ¿qué son? $1,000 que tiene, claro, que cobrar. Claro, pero esos audios no los podemos poner, pero lo que sí podemos poner es el audio del abogado. No sé qué es lo que tenga preparado aquí la producción. Sí, adelante, por abogado. Favor. Vamos a verlo. El día viernes 30 de julio del 2021, su servidor Manuel Reyes López, notificador del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos presentamos junto con la señora Diana Goldenberg en la calle Prolongación Abasolo 380, Colonia Valle de Tepepan, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, que es el domicilio del señor Alfredo Adame. Para dar cumplimiento a la sentencia del asunto ordinario civil 745 diagonal 2019, promovido por la señora Diana Goldenberg Jiménez en contra del señor Alfredo Adame Bonknop. Bien, en dicho acuerdo, la sentencia, se ordena al señor Alfredo Adame Bonknop ofrecer una disculpa pública en todos los medios donde injurió, insultó y ofendió a la señora Diana Goldenberg Jiménez. Ahora bien, dentro de dicha sentencia también se ordena el pago de $20,000 como reparación del daño moral ocasionado en contra de la quejosa. Al apercibirnos en el domicilio antes citado, se tocó la puerta de manera cortés y contestó el señor Alfredo Adame. Se le indicó que veníamos de parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a dar cumplimiento a la sentencia y obviamente a hacer el cobro de los $20,000. Cabe destacar que nos acompañaba la señora Diana Goldenberg Jiménez. El señor Alfredo Adame en ese momento estalló en ira, en cólera, y nos empezó a insultar y a ofender del otro lado de la puerta, e inmediatamente nos dijo que iba a ir por su pistola a la recámara para meternos una bola de plomazos. La señora Diana Golden fue la que nos aconsejó que nos retiráramos, ya que a ella en su momento comenta que cuando fueron esposos él le metió una pistola por la boca y que es una persona sumamente peligrosa, y que el señor Alfredo Adame en este momento padece de sus facultades mentales porque dejó de tomar sus pastillas como parte del tratamiento psiquiátrico que ha tenido desde joven y que ayuda mucho a contenerlo emocionalmente para controlar su ira. Abordamos el auto para retirarnos del domicilio y avanzamos 4 cuadras, doblamos a la derecha y en ese momento, de manera sorpresiva, me llega a mi celular un mensaje vía Messenger de parte del señor Alfredo Adame, ya que como parte del protocolo de la diligencia, yo me tengo que identificar y tengo que dar mis datos generales a la persona a la cual se le está yendo a notificar la sentencia y hacer el cobro de la misma. Por Messenger, el señor Alfredo Adame me graba audios diciendo que me va a ubicar, que le dé mi domicilio particular y que me va a causar lesiones en mi persona. Por lo cual, yo en lo personal voy a entablar una demanda en contra del señor Alfredo Adame Bonknop y lo responsabilizo a partir de este momento de lo que me pueda ocurrir a mí y a mi familia. Yo, el licenciado Manuel Reyes López, autorizo la difusión de estos audios para que se haga público las amenazas que el señor Alfredo Adame Bonknop ha hecho a mi persona y lo responsabilizo de todo lo que me pudiera ocurrir en el futuro a mí y a mi familia. Muchísimas gracias a Chisme No Like y al señor Javier Seriani por las atenciones para con este su servidor.
Bueno, obviamente hablamos con él todo el fin de semana y estaba dispuesto a hablar y todo, pero él es empleado de la fiscalía, por supuesto no lo claro, han dejado, ¿no? Pero fíjense ustedes, comadres, cómo el chisme de Abondojo, digo, yo sé que son cosas serias y todo, pero todo lo que dijo esta, perdón que me ría, Diana Golden, de el señor estaba sin pastillas y que nos que padece de sus, y luego el señor diciendo que padece de sus facultades mentales, son cosas muy fuertes. Pero ya conocemos al estilo Adame, ese audio que no lo podemos poner aquí porque ese no lo autorizó. No, pero le dijo de todo a este señor judicial, le dijo de todo. No de es que judicial, de la por fiscalía. Por el trasero le iba a entrar no sé cuántas cosas y las barbaridades que Adame le dijo y a su madre, a su hermana, a su tía, a su abuelita, si está enterrada, se la desentierra y la vuelve a enterrar. Horrible. Pero le dijo... No. Adame es grandísima potencia. Y el abogado estaba bien sacado de onda porque yo me imagino que ya Diana le contó cómo es y no, cómo la, el licenciado de la corte me dijo, no, pobre, ya sabemos que cuando no toma las pastillas el señor se desequilibra. Sí, pero imagínense él aquí en su papel, perdón, que burlesca solo. ¡Contrólate, Lisa Beristain! Me dijo, vos sos una mierda prácticamente y yo soy un tipo millonario, estrella, famoso, lindo, guapo. Bello y espumoso. Yo le quiero decir algo a Adame. A ver, Adame, ya fuera de cotorreo. Tienes que grabar la canción, la de qué lindo soy, qué bonito soy, quiero. Y agrégale también ahí un remix de más bonito que ninguno. ¿Qué yo personaje? No sé por qué será que les caemos tan gordos a los demás. Ahí está. Oigan, y a mí me llegó el mensaje del licenciado. ¿Y qué dijo? Entonces, lo primero que hice, porque me llegó como la mitad, y lo primero que hice fue ponerle play y de repente empiezo a escuchar. Vas y chinflas a tu mauser. Hijo de tu, y te lo voy a se lo dejé adentro a tu mamá. Yo dije, me lo está diciendo a mí. No. Se la dejó adentro. Ay, perdón, comares, es que. Si te la dejó adentro, igual es bien chiquita. No, así que, señores, vamos, que tenemos que seguir. Ya, música de tensión, ya no nos vamos a estar riendo. Es que ya, Alfredo Adame, yo sé que es muy serio, pero ya cae en que te da risa. Ya siéntese, señor. Bueno. Vamos un poco de la sangre de las familias mexicanas allá. La Pasquel habló de Stephanie Salas y también de los contagios de MasterChef. Ustedes saben que también ese es un revolú ahí. Quien no tiene coronavirus está preparando el chile. Vamos a verlo. Stephanie, ¿cómo estás, señora? Porque sabemos que en el MasterChef... No, o sea, a mí me tocó el jueves. Yo fui ahí porque iban a hacer una comida para celebridades. O sea, invitaron artistas y nos iban a cocinar. Y yo estaba en maquillaje cuando me habló mi hija. Me dijo, ahorita mismo te sales de ahí, agarras tu coche y te me vas a tu casa. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues que salieron 7 positivos de COVID. Y yo con un ojo maquillado y el otro no. Le dije, no, pues espérate que me emparejen el ojo y ya me salgo mejor. Decía que la que no creyera era Pati Navidad y salió positiva. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pues ¿castigo divino? Ah, no, yo no me quiero meter en esas broncas. No me encandiles, Cricho Chabelo. ¿Cómo está tu hermana, Ale? Bueno, seguramente supiste, sus guardaespaldas fueron detenidos. ¿Ella cómo está? ¿Está segura? ¿Está tranquila? La verdad, no creo que eso le afecte a ella porque no son sus guardias, son de la empresa que trabaja con ella y eso no tiene por qué ni afectarla ni involucrarla, ¿no? Elisa, ya te estoy comprando. ¿Dónde está la coronita que yo tenía acá? ¿Por qué? ¿Para ponerte una coronita a vos para estar como ella? ¿Por qué a la señora la están disfrazando de princesa? Porque es quinceañera, tiene 15, 15, 15 y 15. No, es por la obra de teatro que están haciendo. Ah, ¿no? Pensé que era porque era la 15, 4 veces. Yo pensé veces que era una moda 15. Que todas las grandecitas nos tenemos que disfrazar de princesas. Dije, yo quiero también. Chiquirrucas. Oigan, pero comadres, yo creo que también vio la señora Silvia Pasquel, la denuncia que salió aquí en este programa que tiene el creador de Mujer Casos de la Vida Real contra Televisa, porque aquí también nos va a hablar de los derechos de la mujer, casos de la vida real. Sí, no, bueno, una cosa es que sea la productora y otra cosa es que sea la dueña de los derechos de la, del formato. No, el formato es de mi mamá, pero de los libretos, de la idea original. Ahora, yo lo que sé es que cuando un escritor entra a trabajar a Televisa y da sus libretos, creo que los libretos pasan a ser formar parte del acervo de la empresa que compra los derechos. Entonces no sé bien cómo esté la cosa, ni quiero opinar para no meterme en camisa de once varas, pero normalmente es el escritor es el que vende los derechos a la empresa, ¿no?
Nuestra manita. Noticia corriendo por todos lados. ¿Y qué crees? Aquí dijo el escritor, todas lo vimos aquí, las comadres, no me dejarán mentir, que no es cierto. Que no vendió eso, que de hecho la demanda es porque quiere que le paguen. Que en algún momento hace como 13, 15 años le trataron de decir que va 20 años más. Y dijo, no, ya voy a estar muerto. En ese tiempo tenía 70. O sea que Televisa reconoce pagarle a este señor. Lo que pero pasa es que le quiere la pagar. Demanda, el señor aquí nos dijo bien claro, tu amigo. ¿Cómo se llama el señor? ¿Ese el nombre? Señor Jorge. Dijo aquí bien claro, Jorge. Sorio. Exacto, dijo clarísimamente, yo quiero que también le paguen a los escritores que escribieron conmigo para esto que es mi proyecto. Y pues eso que dijo Pasquel, pues sí. No, el formato, el concepto no es de Silvia Pinal. No es, eso lo dijiste mal, pero sí, Televisa hemos visto que así actúa. Tú tienes una creación, algo, y véngase para acá y nosotros somos los creadores. Es tan delicado como un compositor que por necesidad vende una canción y un listo por ahí se adorna y dice que él la escribió. Bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.